Buenas noches, queridos compañeros y compañeras. Estoy muy emocionado de participar en esta mesa de homenaje a uno de los grandes luchadores de nuestro pueblo, el compañero Héctor Béjar. Y reconozco que la iniciativa del MAS de convocar este acto de reconocimiento, de amistad y de homenaje a Héctor es una iniciativa absolutamente necesaria y conveniente al desarrollo de la conciencia de nuestro pueblo. Yo no quiero traer aquí sino algunos recuerdos testimoniales de la vida que hace más de 50 años compartimos con el compañero Héctor. Yo tuve la suerte de conocerlo hace muchísimo tiempo. Nos conocimos en Cuba en 1962, cuando la Revolución Cubana recién estaba en sus primeros años de definiciones y se profundizaba hacia el socialismo, enfrentando la violencia agresiva del imperialismo norteamericano. En ese momento, Cuba era un faro luminoso revolucionario para todo el continente y en particular para las organizaciones jóvenes de la izquierda. Y muchos fuimos a Cuba para colaborar con la Revolución Cubana, pero también para aprender de sus experiencias. Y precisamente en esas circunstancias del 62 me tocó conocer a Héctor Béjar, que era parte de un grupo de jóvenes militantes de la izquierda peruana que ya tenían alguna experiencia, que habían ido a Cuba en busca de aprender sus experiencias revolucionarias. Yo, por mi parte, integraba un grupo que se llamó el Grupo de los Becados. Éramos 40 jóvenes, la mayoría sin ninguna experiencia política, que proveníamos de distintas partes del país y que, estando en Cuba, tomamos la decisión voluntaria de pedir a las autoridades cubanas que nos enseñen sus experiencias de la Sierra Maestra. Durante algunos meses realizamos ese conocimiento y pudimos en algún momento conocer que el grupo de becados no estaba solo, que existía el otro grupo de jóvenes militantes peruanos sin partido, dentro del cual estaba Héctor, estaban otros compañeros conocidos en la historia como Guillermo Lobatón también. Y entonces iniciamos conversaciones, gestiones para buscar acuerdos unitarios que nos permitieran regresar al país a cumplir la tarea revolucionaria que nos habíamos propuesto. En ese proceso también pudimos conocer que había un tercer grupo de compañeros peruanos en Cuba, que era el grupo de militantes del MIR. El MIR había hecho un convenio con Cuba y un grupo de sus militantes, un numeroso grupo de sus militantes, estaba también allí. En principio no teníamos comunicaciones entre nosotros, pero ya a mediados del 62 pudimos iniciar conversaciones entre todos. Es muy importante esta experiencia,
Porque esto lo que muestra es cómo los jóvenes peruanos de esa época, jóvenes comprometidos con las ideas de la justicia, la libertad, la liberación nacional y social, podíamos pensar en un compromiso de entregar todos nuestros esfuerzos, incluso la vida misma, por hacer una revolución en nuestra patria, una revolución como la de Cuba, una revolución donde el pueblo tome el poder, donde el poder sirva a los intereses de las masas, donde se pueda cambiar profundamente el contenido de la economía, de la sociedad y de la política, para que no haya explotados ni explotadores. Eso fue posible en Cuba para muchos de los jóvenes que coincidimos en ese momento. De todos los compañeros que participamos en estas conversaciones y pasos de organización, decenas de compañeros entregaron después sus vidas combatiendo por la revolución de verdad. Es una experiencia extraordinaria porque lo que muestra es cómo un auténtico militante revolucionario no lo hace por un interés económico o material. No es como desgraciadamente hemos visto mucho en las décadas siguientes en nuestro país y en el mundo, que se prostituye pues el compromiso político y hay falsos izquierdistas que traicionan su programa o que se venden por un plato de lentejas. En esa época lo que nosotros vivimos fue un compromiso auténtico. Y en ese proceso, yo recuerdo al compañero Héctor. El compañero Héctor tenía experiencia, alguna experiencia más que nosotros, más que los que teníamos unos años menos. Y esa experiencia hacía que el compañero fuera un cuadro maduro, un hombre ecuánime, una persona responsable, una persona que tenía una visión mucho más clara de algunos aspectos de la lucha y de la experiencia que nos tocaba vivir. Desde esa época yo he aprendido a respetar y he conocido como amigo a Héctor. La lucha revolucionaria, sin embargo, se desarrolló no como lo habíamos pensado, porque finalmente las guerrillas se realizaron en 1965 y fuimos derrotados tras 7 meses de duros enfrentamientos en varios puntos de la sierra. El MIR, la organización en que yo milité, con Luis de la Puente a la cabeza, combatió con la guerrilla Pachacute en el Cusco. Guillermo Lobatón combatió con la guerrilla Túpac Amaru en el centro del país, y a este proceso se suma la guerrilla Javier Heró, conducida por Héctor Béjar en Ayacucho. Este fue un proceso de una lucha llevada a su nivel más alto. Después de la época de Mariátegui, el gran precursor, el organizador, el que hace el diagnóstico, el que traza el camino del socialismo, es en esta época donde la lucha de clases, de forma organizada y consciente, se desarrolla para tomar el poder y para realizar desde el poder las transformaciones imprescindibles para cambiar al Perú, para construir un Perú nuevo en un mundo nuevo, como lo había soñado Mariátegui. Los lazos de amistad, de compañerismo,
de unidad que hemos adquirido en este proceso son permanentes. Luego nos tocó vivir una larga experiencia en las prisiones. Una vez que fuimos derrotados, algunos compañeros fuimos presos y pasamos al menos 5 años en las cárceles. Allí también he conocido mucho a Héctor. Yo compartí por lo menos 1 año en San Quintín con Héctor. Luego nos separaron porque realizamos una huelga de hambre en apoyo de Hugo Blanco, que había sido amenazado con una condena de muerte. Y después de algún tiempo nos volvimos a encontrar en Lurigancho, en 1968. Recuerdo que cuando llegamos a Lurigancho, todavía no existía una comunidad de presos políticos. Éramos solamente unos cuantos sobrevivientes guerrilleros que habíamos llegado allí. Pero poco a poco, el grupo de compañeros militantes de la izquierda fue organizándose y se convirtió en una auténtica comunidad de presos políticos. Nosotros en la cárcel nos organizamos y pudimos desarrollar parte de nuestra labor política. Por la comunidad de presos políticos, cuya presidencia ejercí en ese periodo, pasaron, por ejemplo, Ismael Frías, Abimael Guzmán, Nahuel Moreno, el trotskista argentino, pasó por allí también, Helio Portocarrero, Miguel Tauro, varias decenas de compañeros muy valiosos, con distintas visiones, con distintas apreciaciones de la realidad y de la política. Pero sin embargo, en la comunidad de presos políticos de Lurigancho pudimos mantener unas ciertas reglas de juego honestas, participativas y democráticas. Y finalmente, como consecuencia de la lucha de nuestro pueblo, del apoyo que teníamos en amplios sectores populares, logramos que el gobierno militar de Velasco Alvarado nos diera la amnistía y el indulto de diciembre de 1970. Con esto nos reintegramos a la vida política, hace pues muchísimos años. Y yo quiero terminar esta reflexión para que no se alargue demasiado, diciendo que a lo largo de todos estos años, de todas estas décadas, siempre he sido testigo de la consecuencia del compañero Héctor, de su gran calidad humana, de su gran calidad política, como abanderado de la creación intelectual, pero también trabajando con el pueblo en muchas iniciativas. En algunas no estuvimos de acuerdo, pero por sobre eso siempre hemos mantenido una relación leal y respetuosa. Yo deseo al compañero Héctor larga vida y que siga manteniendo ese perfil de entrega, de compromiso y de auténtica creación intelectual al servicio de la liberación de nuestro pueblo por muchos años. Muchas gracias.